con la noticia del momento, que de hecho ya se está esperando alguna reacción del parte del gobierno venezolano, porque el presidente de ese país, Nicolás Maduro, sus ministros del Interior y de Defensa, los altos mandos militares, policiales y de inteligencia son considerados responsables de violaciones de los derechos humanos en ese país. Estos han sido considerados tan graves que en ciertos casos constituyen crímenes contra la humanidad. Ese ha sido el tajante balance que ha entregado una misión internacional que recibió de la ONU el encargo de investigar la situación de ese país caribeño en esta materia. El informe precisa además, de manera explícita, la responsabilidad de algunos de los más altos cargos políticos del país en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que los crímenes incluso identificados fueron altamente coordinados conforme a policías de políticas de Estado y como parte de un tipo de conducta generalizada. Ahora, no hay una respuesta todavía de Nicolás Maduro. Es lo que estamos esperando, y obviamente la reacción va a ser bastante dura. Vamos a ver una imagen muy sorprendente que nos acaba de llegar y corresponde a una salvada bastante milagrosa de esta niña, incluso de una guagua, que fue registrada por una cámara de seguridad en un local comercial en Turquía. La imagen captaba el momento en que un conductor choca con su vehículo, impactando en este local, pero afortunadamente no toca a estas menores de edad cuyos padres estaban comprando en los locales de esta área de la provincia de Gaziantep. Tres adultos resultaron heridos y fueron trasladados rápidamente a un hospital donde se recuperan. Según los médicos, todos están en buenas condiciones de salud. Podríamos pasar a revisar nuevamente, señor director, la imagen. Mira dónde está el coche y la niñita. Mira, no les pasó absolutamente nada, y las personas que sí fueron arrolladas, como les contaba, resultaron heridas, pero están en buenas condiciones de salud, siendo atendidas ahí en un hospital. Qué impresionante, porque además la niña es muy chiquitita la que sale allí escapando, unos 3 años tendrá, porque además allí es una vía en donde pasan autos. Exactamente. Y mira la imagen que se obtiene dentro de las cámaras de seguridad. Y en esa imagen se puede ver, Mariane, que este hombre es golpeado por los trozos de vidrio. Exactamente, y arrollado también por el vehículo, pero no le pasa nada. Aquí volvemos a repetir esta imagen dramática, pero que afortunadamente no pasó absolutamente nada. Una milagrosa escapada. Vamos con otra materia del momento, ya entrando en materia política. Viajemos a los Estados Unidos. Ahí vemos al presidente Donald Trump, que ha asegurado que Estados Unidos está a 3 o 4 semanas de conseguir una vacuna contra el coronavirus. Hizo esta declaración el mandatario durante un evento con votantes indecisos en ABC News. Incluso más, dijo que en caso de que no se llegara a conseguir la cura contra la enfermedad, el virus, aseguró él, va a desaparecer, una idea que ha repetido de forma reiterada desde marzo y que obviamente ha recibido el rechazo, sobre todo en la comunidad científica. Tras ser consultado, Trump defendió su gestión en esta pandemia y aseguró que no minimizó la amenaza que suponía, sino que la reforzó, algo que también vuelve a contradecirse él mismo, cuando hace pocos días, a través de este libro traducido, se llama La rabia, del periodista Bob Woodward, que escribió justamente, destapó el escándalo de Watergate, señalaban esta serie de conversaciones que sí, sabía de la magnitud y peligrosidad de esta pandemia y que él mismo había querido minimizar para no generar este caos en la población. Aunque eso, claro, habla de una falta de transparencia, una irresponsabilidad, pero por otra parte él lo justificaba. Mira, y ahora está en campaña. Dice que en 3 o 4 semanas más tendría la vacuna y en 7 semanas son las elecciones en los Estados Unidos. Por lo tanto, dice que si se cumple el plazo indicado de la vacuna, entonces se tendría antes de los comicios del 3 de noviembre. El que trae las buenas noticias, porque en el fondo él dice lo que la gente quiere escuchar, que va a llegar la vacuna y que la va a tener Estados Unidos primero, porque finalmente
termina haciendo una carrera por la vacuna y que además este virus, si es que no está la vacuna, también va a desaparecer. Exactamente. Lo que ha dicho la, finalmente la OMS es que quizás nos tengamos que acostumbrar a estar con este virus por muchos años. Exactamente, y sobre todo de la dificultad de tener una vacuna antes de fin de año. Bueno, ¿qué ha pasado con su rival demócrata Joe Biden? Primero contarles que la revista científica más importante de los Estados Unidos, Scientific American, tomó una decisión inédita en sus 175 años sobre la próxima elección presidencial. Anunció por primera vez su apoyo a un candidato, ya lo estamos viendo en pantalla. Ese ha sido Joe Biden, por estar ofreciendo planes basados en proteger la salud, la economía, el medio ambiente, en fin. En cambio, señala la revista que Trump ha dañado gravemente al país y a su pueblo porque rechaza la evidencia y la ciencia. Por otro lado, Biden viajó a Florida, ahí en la conquista por el voto latino. Aprovechó de decirle a esa comunidad que el presidente Trump los había defraudado con sus políticas de inmigración divisivas y también con la respuesta de la pandemia de coronavirus, la cual calificó de desastrosa. Recordemos que Florida es un estado bisagra, donde ambos candidatos se disputan los votos tan requeridos en este momento.